Sí, los que ya tengan el PIN pueden venir. No hay problema porque está abierto. Como siempre les recuerdo que quienes no se quieran perder de ningún directo, ningún video, me pueden seguir en YouTube y en Twitter, que es donde me comunico principalmente con ustedes. Y así no se pierden de ninguna actualización, yo se los agradecería mucho. Bienvenida, Yami. Eres famosa, sí. Por acá está. Se supone que estos días iba a haber una polar, así que vamos a estar bastante congelados. Y justo acá en la isla estamos con nieve, así que... ¡Qué locura! Los perros... Es cosa de que yo ponga el stream y los perros. Los perros a ver como si se acabara el mundo. No hay de qué. Y ya saben que se pueden suscribir, así no se pierden ningún directo, ninguna actualización.
Dale, muchas gracias. Nos vemos. ¿Por qué suena como si tuviera una notificación en el nocófono? Como siempre, caída. Recuerden que en el chat tengo el Pindodo. No sé si todos lo ven, si no lo vuelvo a mandar. No sé qué tengo en la tienda. Cuando vayan viniendo avísenme porque así yo me aseguro de no tener ninguna ventana abierta. Bueno, tengo los libros, tengo esta sopera que ya la tengo. Y esta estufa. ¿Alguien sabe cada cuánto se va renovando este ítem? Porque lo tengo hace más de una semana. ¿Será como el artículo del mes? Porque siempre... Lo tengo hace más de una semana, sí. Y como me actualizaron el mini nuke hace poquito. Recuerden que voy a estar solo una hora hoy. Así que si quieren ir más de una vez, o sea, si quieren venir más de una vez, vayan haciéndolo rápido. Me encanta como flota ahí el hidroavión. Siento que le da todo el estilo.
tengo que cambiar la bandera, o sea, los emblemas creo que se llama, de la isla, la banderita de aquí y la otra, pero no sé, no he encontrado. Yo tengo ganas de ponerle una mariposa, pero no he encontrado una que me guste. Ay, ¿qué le pasó a Lluvia? ¡Ay, qué linda! Se ven tan lindos. Me encanta cuando hacen este ejercicio, se ven tan tierno. Muero de amor. La otra vez vi a este, ¿cómo se llama? A Draco haciendo ejercicio con Lluvia y con Octavio. Se veían tan divertidos todos así a la par. Y aparte hay pasos del ejercicio que pareciera que estuvieran bailando, entonces se ve muy gracioso. Ah, yo estas las tenía. No sé si estas las tenía. No es la Universidad Torre de Vigas. Esta creo que no la tenía. Ah, esta la tengo, sí. ¿Lista? También las voy a dejar hasta allá. Yo tengo nabos para vender, tengo re poquitos, pero ya los voy a vender. Sí, pueden hacer los viajes que quieran, no hay problema, así que ven las veces que necesites. Solo avísenme porque así me aseguro de no tener yo pestañas abiertas y que no les complique para la entrada. Así que venga las veces que quieran, yo voy a estar hasta 11:30, o sea, una hora más. Trataré de estar hasta las 12, pero por las dudas es mejor que vengan antes. Yo les recuerdo que pueden ir en YouTube, se pueden suscribir para no perderse de ninguna de las actualizaciones, de los videos, de los directos. Igualmente me pueden seguir en Twitter, que es por donde más me conozco con todos. Así que es la otra opción que tienen. En Twitter me encuentran igual que en el nombre del canal, como Dani Chan Game, así que ahí nos vamos viendo. Voy a vender ya los nabos. Ah, muchas gracias, Tami. Muchas gracias, Yami. Te lo recontra agradezco. Bueno, voy a vender los míos. Cora. El apodo papá de los animales. ¡Ah, qué tierno!
¡Ah, pero qué outfit! ¡Me encanta! Por casualidad, el amigo de Betunio. Quiero tener su póster. O el de Canelita, porque Canelita tampoco la podemos llevar a California a tomarse fotos. ¿Será la negra? Ay, me muero si ya me salió la negra. Ah, salta. Plantar. Yo creo que en uno de estos días, capaz que el mismo domingo, no sé. Voy. ¡Ay, sí, es la negra! ¡Me muero! Vuelve Jotar, ¿verdad? Y creo que volvía. Creo que es la negra, creo que es la negra. De rosas de color rojo, blanco, y tenía algunas rosadas. Tuve que sacar casi todas las blancas, casi todas las rosadas, ya solo estas rojas con esta para que recién me saliera. ¡Ah, qué alegría! Me encanta. Porque la negra era una de los objetivos que tenía ahora. Así que luego me toca la azul, que esa es de las más difíciles, porque según leí necesitas como 7 o sea, necesitas como 7 hibridaciones distintas para que te dé. Larisa, tengo el Pindodo en el chat. Dice Pindodo arribita. Así que puedes venir, ven las veces que necesites, yo voy a estar hasta las 11:30, así que no hay problema, vengan todas las veces que necesiten. Ay, me encanta el pandero. Soy fan del pandero. Acuérdense de avisarme cuando vengan, así yo me aseguro de no tener ninguna pestaña abierta, así no se les complica para venir.
Marisa, ¿encontraste el pindodo? Si no, se los vuelvo a spamear ahí en el chat. Ahí va de nuevo. Avísenme, así yo sé que lo vieron. Y me quedo tranquila. Dale, perfecto. Como siempre les digo, si es la primera vez que me ven, me pueden seguir en YouTube, en Twitter. Si me siguen en cualquiera de ellos, no se van a perder de ninguna de las actualizaciones del canal, ya sea un directo o sea un video. Estoy abierta a todos sus comentarios y sugerencias, como siempre, y nos vamos comunicando por cualquiera de esas vías. Me encanta, aparte se ponen como tan tiernos cuando usan el pandero. Pero así es como más épico. Aquí. ¡Córtale la cabeza! Contra frío. ¿De dónde son los que están en el chat? Mira, como pueden ver, está en invierno. Así que hace un frío acá también. Aunque no tenemos nieve, hace un frío. México, en México están de verano. Me encanta, aparte ahora con la actualización de julio, ustedes van a tener muchos más beneficios que nosotros. Espero que a los que están en invierno, después todos los que tenemos islas en el hemisferio sur, nos confirmen alguna cosa novedosa con la actualización. Porque si no vamos a estar nadando en el hielo. No sé si pudieron probar
el Ninjala. Yo ayer estuve jugando en el Ninjala y está bueno, pero es un poco extraña la el modo de juego, pero ya me voy a ir acostumbrando. Pero así, todos los que están en el hemisferio norte, que tienen sus islas en invierno, van a estar en unos días cazando peces, buscando animales marinos, van a tener lo de los trajes de baño. Y uno va a estar ahí con frío mirando cómo ustedes están. Igual yo ya dije que yo voy a ir a todas las islas que tengo de suscriptores y amigos que están en con Islas del Norte, porque yo no me voy, por el frío no voy a perderme la actualización. Igual quizás hacen como algún traje especial como para acá y ponen como animales de temporada o algo así, no sé. Sería genial que pudiéramos esquiar. Sería genial. Larissa dice, sí, va a estar cool, ojalá ustedes pudieran esquiar. Sería genial que pudiéramos esquiar. Bienvenida, Lars. Estoy contestando, sí, a veces no les respondo porque estoy contestando el Discord. El Discord y Twitter. Porque la gente se pone muy loca, ya saben cómo es esto. Ropa muy linda. Lo que más me gusta a mí de Animal Crossing es eso, la ropa, las texturas. Está muy bueno. Hola, pasen, pasen. Muchas gracias. Ay, muchas gracias. Ay. Muchas gracias. Ay, lo tiré. Fui a cerrar la ventana y lo tiré, lo siento. Les recuerdo que para salir tienen que salir por el aeropuerto. No salgan con el botón de menos porque van a dañar el juego de los que están adentro de la isla. Salgan por el aeródromo. No salgan directamente ustedes. Para quienes están por primera vez, les recuerdo que ahí abajo del directo está el botón de suscribirse, se pueden suscribir al canal. Me pueden encontrar en Twitter. También tengo el Instagram, aunque casi no lo uso. Todos con el mismo nombre del canal, así que es muy sencillo encontrarnos.
Bienvenida, Erika. ¡Qué lindo! Me gusta ese. Yo no sé si he tenido ese alguna vez. Voy a buscar ahora. Insular, acuérdense que una vez que salgan de la isla, avisen a la aplicación que ya se fueron. Pudiendo, pueden venir que no hay problema. Yo voy a estar hasta media hora más. Voy a tratar de quedarme hasta las 12. Son las 11 y 49. No, 10 y 49 en el juego. Así que ténganlo en consideración, que yo voy a estar como media hora más. Les recuerdo, para quienes no han entrado antes, si el error que les da el juego es un momento, parece que alguien tiene un problema o algo así, ese error quiere decir que hay alguien que tiene una ventana abierta. Entonces tienen que seguir intentando hasta que quienes están con la ventana abierta la cierren. Pero es por eso, sigan intentando. Ahí está Ángel, ya lo vi. Fénix que no vuela. Me encanta el apodo. Yo no sé si tengo el de Fénix. Qué frío que hace. Estoy congelada. Las 8:50, tempranísimo. Aquí son las 8:50 de... No, aquí yo tengo justo la hora del juego, es la misma que acá.
van a ser las 11 de la mañana acá. Lástima que justo el precio que nos tocó fue el de la mañana. Y yo hoy me levanté tarde y cuando lo vi dije ¡ah! Porque si es el de tarde dura más tiempo. Para quienes están por primera vez, les recuerdo que pueden apoyarme suscribiéndose al canal, dándole me gusta al directo, así más personas se pueden enterar de la venta de la voz y de todos los videos que subimos y del contenido que hacemos. ¿Alguna más tiene su isla en el hemisferio sur o están todos en el hemisferio norte? Diseñador costero. Me encantan esos apodos tan cool. Yo creo que una de las cosas divertidas que tiene el juego es eso, que uno se puede ir armando como su apodo según le dé la gana. Ay, Yami también tiene su isla en el norte. Y allá hace mucho calor. ¿Cómo pasaron el terremoto los que son de México? ¿Lo sintieron? ¿No lo sintieron? Muchas gracias, Yami. Entonces, Yami, tú también eres de México. Aquí no llegó el terremoto, estamos en Yucatán, está alejadito y hace mucho calor todo el año. ¡Ay, qué divino! No, acá hace mucho frío, mucho, mucho frío. No se imaginen. Creo que encima avisaron que iba a haber como una ola polar, así que se imaginan el frío que va a ser. A mí me gustaría vivir en una zona donde hiciera calor. Igual, no me gusta la humedad porque prefiero el calor seco que la humedad porque me desespera la humedad. Así que no podría tampoco vivir en una zona de donde hiciera mucho calor constantemente por el tema de la humedad. Aparte, me sudan las manos, es la parte del cuerpo que más me suda las manos, necesito todo el tiempo lavándome las manos. A mí con menos de 28 grados ya me da frío. Es que da frío, pareciera que no, pero a mí me pasa mucho que
baja 2-3 grados la temperatura y me congelo. O sea, 20 grados es más o menos como lo óptimo. Quiero ver los pasaportes de quién está. Aquí es súper húmedo, es lo malo. Ay, sí, aparte. No hay nada más feo que lavar la ropa, ponerla a secar y que la humedad no te la seque y te quede toda así peboteada, no, un asco. Yami dice, aunque a mí me gusta el calor porque con el frío no me da ganas de bañarme y a mí me gusta bañarme. No, a mí lo que me pasa es que cuando hace frío me gusta bañarme con agua hirviendo así, porque como que te calienta el cuerpo. Pero cuando hace calor es como que el agua per se sale calentita. Por más que no tenga el calefón, por más que nada, no te deja, es como que no se enfría el agua. Como que el suelo ya viene con las cañerías calentitas. Recuerda que pueden suscribirse al canal si no quieren perderse de ninguna de las actualizaciones, de los videos, de cuando hacemos directo. Espero este domingo traerles un buen precio de nabos. Cuando venga Juliana, también vamos a hacer directo ahí. Por lo general siempre los tenemos bajo, o sea, con el tope de 100 nabos la unidad, o sea, de 100 bayas la unidad de nabos. Que pueden suscribirse así ya quedan atentos para que el domingo se puedan sumar. Yami dice, en Yucatán el frío es húmedo, por eso es terrible, aunque casi nunca hay frío. Ay, sí, a mí me pasa que yo antes vivía en una zona donde era el frío súper seco. Como me cambié de casa a otro país, vivo con los pies con humedad cuando hace frío. Y eso antes no ha pasado. Antes eso no pasaba, como que uno agarraba, te abrigabas y listo. En cambio ahora es como que te abrigas y igual siempre hace frío, siempre está húmedo, los pies siempre húmedos, las calcetas siempre húmedas, todo. Como que a veces prefiero el frío seco, aunque como que te cala los huesos, no sé. Tu ropa esa como chaleco usito, no sé, es precioso. Yo tengo de vecino a Walter y siempre le regalo como esas cosas así. Quiero ver los pasaportes. Aquí. Así sé quiénes están. Bueno, en la isla en este momento tenemos a Ángel de Isla Menta. Tenemos a Ángel, que el apodo es Fénix que no vuela. Luego tenemos a Celine de California. Y eso, somos tres nada más. Uno, dos, tres. Habemos tres.
les recuerdo que salgan por el aeropuerto, que no salgan con el botón de menos. Les pido que por favor siempre salgan por el aeropuerto, así no complican a los que están vendiendo. Oh, muchas gracias. Habemos tres nada más, así que si quieren, si alguien más quiere venir, ya puede venir. Yo voy a estar más o menos media hora, 40 minutos más, porque ya a las 12 cambia el precio de los NAU. Entonces la idea es que puedan vender todos, así que a eso de 12, 11 y 40, 11 y 45 voy a ir cerrando, dependiendo de la gente que haya, para que todos puedan vender. Porque recuerden que a las 12 inmediatamente cambia el precio. Y así no se pierden de ninguno de los directos, de ninguno de los videos, y cualquier cosa me encuentran con el mismo nombre en Twitter y en Instagram. No hay de qué, Celia, muchas gracias, me dicen. Sí, lo que les da el error de un momento es porque alguien está con una pantalla abierta o estamos en pantalla de carga, así que los que tengan ese inconveniente, sigan intentando. Sigan diciéndole a Rafa que pruebe otra vez. Ahí sí, creo que ahí pudo entrar, ¿no? De Goldbow, isleño de una isla desierta. Me encanta. Ay, no sé quién era el que tenía algo del fénix. ¿Cómo tuvo la característica? Yo voy a ver si es que la tengo, pero creo que no la tengo. Espero que hayas podido vender todos tus nabos y me ayudaría mucho si se suscriben al canal. A ver, ya me dirá tu amiga que intente ahora. Dani de Covilan.
gracias a todos los que están. Recuerden que me encuentran en Twitter por el mismo nombre. Esto es lo que yo siento que Nintendo debería arreglar. Las pantallas de carga. No puede ser que tarden tanto las pantallas de carga. Son lindas y todo, pero no podría omitirlas. Porque siento que es demasiado lo que tarda en llegar una y otra persona. O sea, si por ejemplo un día querés jugar con 8 amigos, tienes que estar al menos 10 minutos esperando. 10 minutos o más, porque son 7 personas que entran. Y por ejemplo, tardará un minuto y poquito cada uno en entrar. Ponte tú que ya tardan un minuto. Son un minuto y medio más o menos lo que tarda. Imagínate, son como 10 minutos solo en pantalla de carga. ¡Hola, bien! ¡Claro! Si con la pantalla, la famosa pantalla de carga, nos vamos a echar la media hora que queda. No, pero van a poder todos comprar. Porque yo ya viste que a eso de I-45 por ahí cierran las puertas para que todos los que están puedan comprar bien sin problema. Les recuerdo que se pueden suscribir y eso me ayudaría un montón, dándole me gusta también al directo nos ayudaría un montón. Rulitox de Lautei, ¿lo dije bien? Me encanta el gorro, está muy lindo. Con TZ, la otra con TH, ¿sabes? Goldrath. Así, Goldrath. O es Goldrath con T. Es que suena muy sutil la diferencia, sí, tienes razón. Al menos ya estás al lado de la puerta del mini loop. Poquito a poquito. Lento pero seguro. Acuérdense que para salir tienen que hacerlo directamente del aeropuerto. No salgan con el menos porque perjudican a los demás que están comprando.
Bienvenido, Rulo. Bueno, aprovechen de pasar. Quiero ver cuánta gente hay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Habemos cinco. Oh, un camión, tremendo camión. Eso es lo otro, porque el juego tiene auto guardado, entonces debería constantemente estar guardando. Tengo a Dani, tengo a Rulitox, tengo a Rulo, tengo a Goldraff. Somos 1, 2, 3, 4. Habemos 4 en la isla. Por lo que aún pueden entrar 3 más. Capaz que lo que podemos hacer es, les paso el dodo, esperan a que entren los 7, cuando ya estén los 7 cerramos, compran, los expulso y pido el dodo de vuelta. Eso podemos hacer también si quieren.
Dark Flag. ¿Dije bien? Bueno, hacemos así, ¿les parece? Todos los que entren no salgan, así los saco a todos y después doy el dodo de vuelta. ¡Hola! Los nabos están a 442. Estábamos hablando de... Porque tengo el dodo, anda en el chat. Lo que estábamos viendo era de ver de que no salieran, o sea, vayan entrando pero no salgan. Cuando lleguemos a los 7 compran todos y después los vamos expulsando. Porque así logran comprar todos. Los nabos están a 442, ya les pongo el pin dodo. Queríamos ver si podíamos coordinar para que no se fueran, porque estamos porque así pueden todos vender, porque hay algunos que van a hacer más de un viaje. Oh, no hay de qué, Voltra. Cualquier cosa que necesites me escribes. Ahí pueden seguirme en Twitter y si no, me ayudaría mucho si me siguen en YouTube. Tengo a Dani, tengo a Rulo, tengo a Lars. Ah, creo que ya llegó recién, ¿o no? Así que tiene que estar adentro del niño. Aleatorio. A veces... ¡Ay! ¿Qué le pasa a los perros? Aparte, yo miro para afuera y es porque hay un gato. Hay un gato que tiene tremendo escándalo porque hay un gato. Aparte, el gato se para y los mira así como... Pero como te decía, el precio de los nabos es aleatorio. Toda la... ¡Ay! Muchas gracias, otra. El precio de los nabos es aleatorio. Te va cambiando, tienes un precio en la mañana, un precio en la tarde, y hay momentos en los que tienes precios altos. Entonces, en el caso mío, yo no hago time travel, entonces por lo general siempre trabajamos con los precios que nos da automáticamente el juego. Pero hay gente que hace time travel constantemente y así consiguen buenos precios. No sé si se entiende.
Alguien se va. Creo que era Rulo. Yo ya cerré el insular, ya cerré. Voy a ir avisando en Twitter también. No sé si de los que están alguien viene de vuelta. Adiós, Lars. Muchas gracias por venir. Quieres y te gusta el contenido del canal, te puedes suscribir y nos ayudaría mucho. Yo hoy estoy muy contenta porque por primera vez me salió una rosa negra. Nunca había tenido una rosa negra. Yo no sé, ¿alguno sabe si los jacintos salen negros? ¿Y cómo es la hibridación del jacinto? Mira lo que dice Lars. Dice, si ya eres famosa, dice, me gustaría invitarte a alguno de los eventos que realizamos con nuestros amigos. Hacemos concursos con premios de muebles o carrera. Sí. Sígueme en Twitter y en Twitter coordinamos. Sí. Ya saben, los que quieran participar se pueden suscribir, me pueden seguir en Twitter y ya con Lars vamos a estar avisando por ahí también para invitarlos a todos a que participen. ¿Qué hora tienen todos allá en sus respectivos países? No sé si todos tienen la isla al mismo horario que su juego. Avísenme si alguien más viene, así los espero, para que no se quede nadie afuera. Y tengo acá, ¿a quién tengo en la isla en este momento? ¡Ah! Seguir jugando. ¡Ah, ya se fueron todos! Bueno, avísame si viene alguien más, así sé qué podemos hacer. Recuerden que me apoyan mucho si se suscriben al canal. Bueno, si nadie más viene, me parece que vamos a ir dejando por aquí. Les agradezco mucho a quienes estuvieron hoy en el directo, a los que se suscribieron, a los que les dieron me gusta al directo.
Recuerden que me pueden encontrar en Twitter por el mismo nombre, que por ahí es más fácil que nos comuniquemos. Cerrar las puertas. Esta semana, si no la otra, vamos a estar subiendo videos sobre los vecinos que tengo. Vamos a tratar de hacer un recorrido por la casa de todos. Así pueden ir haciéndose idea de si los vecinos, si alguno de los vecinos que tengo de repente les gustaría y quieren buscarlo, si combina con el estilo de la isla de ustedes, porque muchos eligen a sus vecinos por si combinan con el mismo estilo de isla. Muchas gracias por todo y nos estamos viendo ahí en un próximo directo. Les agradezco mucho a los que aún no lo han hecho, les recuerdo que se pueden suscribir al canal, si no se pierden de nada. Muchas gracias, Sora. Sí, aquí yo siempre estoy tratando de ayudarlos, porque yo también estuve jugando desde el principio y sí, a veces uno tiene que andar luchando, sobre todo los que tienen Twitter, los que me contactan por Twitter. Saben que las únicas opciones muchas veces son ir a ver las islas japonesas que te asaltan a mano armada. Bueno, eso, les agradezco a todos. No olviden suscribirse y nos mantenemos en contacto. Nos vemos en la próxima. Bye.